Eso que se ve allí es el cargo del Ministerio de Educación. Okay. Se ve medio así porque estoy acercando y alejando para que puedan ver la información. Hola. Esta es la escuela de Chichica. Ese es el carro de Medicam, donde el profesor Gertrudis asiste con el licenciado Armando. Un evento que tenía la zona con el carro de Medicam. En este carro de Medicam así que el compañero Armando junto con el director regional de Chiriquí hacer proselitismo político a entregar papeletas, como pueden ver. Está entregando papeletas en la escuela de Chichica. Llegó en este carro a un cuarto para las 12. Aquí, ¿cómo utilizan el gobierno del estado? Ahí está el director regional junto con el compañero de la otra mamá. Mírenlo. Porque es una injusticia. Y tiene que estar imparcial. ¿Cómo utilizan los bienes del estado, señores? No es justo. Para hacer propaganda la política de la educación, un montón de la plata. En las elecciones para las juntas de selección a nivel nacional, el Ministerio de Educación, a través de su representante, que es la ministra Lucy Molinar, planteó de que todo fue transparente, todo fue con normalidad, y nosotros pues queremos denunciar y llamar la atención que nosotros somos una institución modelo hacia el país y que no es correcto y tampoco es cierto lo que la ministra plantea, ya que esto, en el caso de Chiriquí, desde donde hay muestras contundentes, se muestra cuando el director regional apoya directamente al candidato, uno de los candidatos hacia la Junta de Selección, utilizando los recursos de la regional de Chiriquí. Asunto este pues que es bochornoso, es una acción corrupta, y que nosotros somos el modelo del país en la parte educativa, y dar esta muestra de corrupción no es lo correcto, no es lo que la ministra promulga como regente del Ministerio de Educación y como instancia modelo. Y también pues queremos hacer ese llamado a atención a los educadores, a los dirigentes, de que mañana pasado no van a tener moral para llamar la atención a los políticos, ya que ellos se han prestado para que esta situación pues se dé, donde han permitido el apoyo gubernamental, el apoyo por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, y también utilizar recursos del Estado para hacer campaña, cosa que no hicieron los otros demás candidatos, y que esto pues es una acción inmoral y debe ser sancionada y debe ser castigada. Inclusive es un llamado a atención que también se le hace a la ministra, y también pues la investigación que se debe dar a fondo, ya que aquí se utilizaron fondos del Estado, se utilizó recursos del Estado para esto apoyar a una persona en particular, y que también pues se dieron otras anomalías, como es el caso de Panamá, donde se permitió que un candidato que no tenía los requisitos, el Ministerio de Educación lo apoyó para que fuera candidato. Todos los educadores votan, solo tienen que presentar su talonario de noviembre, el último talonario de noviembre, y la cédula de identidad personal. Tendrán centros de votación en la Escuela Santiago Bolaño, para los que son educadores, Colegio Comercial Tolé, para los que son profesores del nivel secundario, y Santiago Bolaño para el nivel primario. El Colegio San Félix, para todos los educadores en San Félix. La Escuela San Lorenzo, para los que laboran en el área de San Lorenzo.
la Escuela República de Francia para los que laboran en el área de David y alrededores, y el Colegio Félix Olivares para los que son del nivel medio y premedio. En la Escuela Justo Abel Castillo y el Daniel Octavio Crespo, respectivamente, en Mugaba, y la Escuela Secundaria de Puerto Armuelle, la ESPA, en el distrito de Barú. Esos son los centros de votaciones. Pero Almanza, para que nos comente sobre estas elecciones que se dieron en la Junta de Dirección para lo que es el programa de retiro anticipado de los docentes, ¿cómo sucedió y cuál es la visión de usted? Bueno, dentro de las elecciones para las juntas de selección, se ocurrió un hecho que no es legal, un hecho que fue una imposición por parte de la ministra de Educación de llevar a la consulta una encuesta sobre el plan de retiro anticipado. Primero, la ministra no tiene esa potestad. Segundo, la ley del PRA no da esa oportunidad de que se pueda consultar para hacer cambios de la ley. Ese no es el mecanismo y tampoco pues es lo que va a ayudar a que los docentes puedan tomar una mejor decisión, porque no hay ningún tipo de explicación. O sea que esta acción es una acción ilegal, es una acción impuesta por la ministra, y creo que estamos en un país donde impera la supuesta democracia y no se está respetando. Así que pues nosotros queremos también pues plantear esta denuncia, ya que la ministra de Educación se llena la boca de hablar de moralidad, de hablar de inclusive hasta de maestros estrella, de los valores, y en la práctica pues se está haciendo porque sus funcionarios han hecho un despliegue para apoyar a los candidatos que a ellos les interesa, que mañana pasado les van a servir.